No debemos fallar. No podemos fallar. Hay que recordar los simulacros. Escucha, el ferrocarril no es muy dado a aplaudir. ¡Ah! ¡Oh! Eres lo mejor que ha ocurrido nunca. Prométeme que los liberarás. A todos. ¡Oh! Y una mierda. ¡Oh! Te lo prometo. Y nuestra palabra es sagrada. No hay salida. Esta vez. Se suponía que este era mi maldito día libre. En un burro. Si pudiera sentir escalofríos, aquí los sentiría todos. No tienes por qué morir hoy.
Desdémona. Has matado al último de ellos. Y aún sigues en pie. Ojalá pudiera decirse lo mismo de Glory. Pero no hay tiempo para eso. La hermandad nos subestimó de mala manera. Su próximo ataque será muchísimo peor. Haremos algo inesperado. Eliminaremos la amenaza de la hermandad. Ahora. Y la clave para eso es destruir su fortaleza volante, el Pritwen. Afortunadamente, tenemos un plan de contingencia para ello. Tom, activamos la operación Fulgor Rojo. ¿Qué? Pero Fulgor Rojo requiere un vértiber de la hermandad. Profesor, te conseguirá uno. ¿Qué hay del instituto? No son la amenaza más inmediata. La hermandad, sí. Necesitamos ese vértiber. ¿Dónde podemos encontrar uno? La hermandad ha ocupado la comisaría de Cambridge. Los observadores dicen que casi siempre tienen un vértiber aparcado en el tejado. Hazte con él. Y Tom, tú te vas con él. ¿Yo? ¿Sobre el terreno? Nadie más sabe pilotar ese maldito trasto. Hazlo por Glory. Vamos. Desdémona. ¿Te pasa algo? No tienes muy buen aspecto. ¿Confías en mí? La confianza es un bien escaso en nuestra organización. Te responderé lo siguiente. He puesto nuestro futuro y el de todos los Sims en tus manos. No lo hice a la ligera y no me has dado motivos para lamentar esa decisión. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo un don para saber cuándo las cosas van mal y me pregunto si hay algo que quieras decirme. Nada, todo va bien. Si tú lo dices. Hola. Dejo un segundo el cuartel general y la hermandad ataca. ¡Maldita sea! Pero debes de haberlos vencido porque sus vertibirds han huido. ¿Ha ido muy mal ahí abajo? Glory ha muerto. Mierda, ¿Glory? Esto es una pesadilla. Nos vemos en la comisaría. Todavía no nos hemos librado. Hola. ¿Quieres que vuelva, eh? Debo admitir que las cosas han... sirven para nada.
Tom. Vaya, ¿cómo se vive aquí arriba? Podrían estar observándonos de un millón de formas diferentes. La hermandad o... ya sabes. ¿Observados? ¿A qué te refieres? El instituto ha tenido cientos de años para poner sensores avanzados, cámaras y otra tecnología por todas partes. Esa roca podría tener un micro. Hola, cabrones. En fin, la comisaría está plagada de tíos de la hermandad. Al menos uno conservo armadura. Pero como prometí, tienen un vértiber en el tejado. ¿Te has preparado para esto? ¿Hay más información sobre la comisaría? Dentro habrá torretas y refuerzos. Es todo lo que sé. Esta misión se ha organizado a toda prisa. Preparar ese vértiber para el despegue me va a llevar unos minutos. Así que primero tenemos que despejar la comisaría de enemigos. Hola. No estamos acabados. Aún. Debí poner más trampas en las catacumbas. Tu ayuda nos vendría muy bien. A ver qué tengo en mi repertorio de trucos. Objetivo recuperado. ¡Me han dado! Vaya, ¿eh? Era de lo más agradable. ¡Me han dado! ¡Ay! Alguien se acerca. Pillé. No quiero inquietar. Ahí está. ¡Te lo has buscado! ¡Larga! Ha sido pan comido. ¡Vida a la hermana! ¡Sin piedad! ¡A discreción! ¡Ataque sorpresa! ¡Registrad la zona! ¡Está!
la munición extra. Va a empezar la diversión. No me imaginaba. ¿Y bien? ¡Vamos! ¡No me dejes aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sin supervivientes! Mientras seas tú quien lo lleve. ¡Paz, Victoria! Creo que nos siguen. Este no es un lugar en el que... Seguro que no era detenerse. Espera, ¿qué era eso? Falsa alarma, supongo. ¡Adrenalina! ¡Vaya! ¡Lo hemos conseguido! ¿Verdad?
¡Au! 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 Disculpe. Nos ponemos sobre ruedas, o alas, o lo que sea eso. Este es el asunto. Tras la preparación del vuelo, llevamos el vértiber al Bridgend y atracamos. El dirigible es vulnerable desde el interior. Lleva enormes bolsas de gas llenas de hidrógeno para mantenerse a flote. ¿De verdad está lleno de hidrógeno? El helio es muy escaso. El único gas lo bastante ligero y abundante es el clásico número uno de la tabla periódica. El hidrógeno. ¿Y nos dejarán aterrizar sin más? Ni de coña esperan que alguien se apropie de uno de sus pájaros. Y Deacon dice que puede eludir el control del tráfico aéreo. Pero no te voy a mentir. Tu misión es complicada. Debes hallar el modo de colocar estos explosivos en las bolsas de gas. Vuelve ahí fuera. La preparación del vuelo va a llevar tiempo. Y la hermandad no nos lo va a dar sin más. Así que si aparecen paladines, aléjalos de mí y del pájaro. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Por ahí en una vieja aeronave de 200 años? ¿Qué puede salir mal? A ver, según el manual... Vale. Vale, ¿y el interruptor, maestro? Vaya, se acerca un vértiber. ¡Mierda! Presión de aceite. Bien. ¡Mierda! Voy todo lo rápido que puedo. ¿Para qué sirve este panel? ¡Acelerador! ¡Al máximo! Es hora de ganarnos el sueldo, porque voy a cobrar. ¿Interesante? Lo primero es lo primero. He cogido unas cositas de la hermandad para ti. ¡Feliz Navidad! Y lo más importante, el Chapuzas nos está esperando en el pájaro. Vamos.
decía que sabías pilotar esto. Claro, me he leído el manual de cabo a rabo. ¿El manual? ¡Estamos girando! ¡Girando! Vale, agárrate bien. ¿Lo ves? Esto es pan comido. Nos vamos a morir. Vale, hora del informe final. Bueno, con tu pintoresca historia con la hermandad, en cuanto te vean, empieza el juego. A lo mejor puedes jugar la carta del sigilo. Te he conseguido este Stealth Boy, si te sirve de algo. Lo más probable es que te pillen. Cuando pase eso, yo correría a tope, colocaría las bombas y trataría de salir con vida. Se va a montar un tiroteo de la leche. Cuando aterricemos, Chapuzas va a tener el Vertiver preparado para un despegue inmediato. Y mi trabajo es vigilar a Tom y asegurarme de que los mirones sigan por su camino. Estamos acercando al dirigible. ¿Podrías volar un poco más recto? Deacon, tío, eso intento. Si quieres probar tú, no te lo voy a impedir. No. Lo estás haciendo genial, Tom. Solo manténlo un poco más estable. Sí. Ya lo pillo. Escarabajo, aquí Claymore. Solicito permiso. Claymore, permiso para hangar de lanzamiento 3. El oficial de cubierta solicita información sobre la comisaría. Enemigos eliminados. ¿Estado de Cimitarra? Confirme. Cimitarra ha recibido algunos disparos. Estará en forma en unas horas. Tenemos contacto visual, Claymore. Su puerta de anclaje no está abierta. Tengo dificultades técnicas. Con eso del puerto. Estoy en ello. ¿Tom? ¿Qué botón es ese? Ahí. Claymore, permiso para acercarse. Demasiado ahí dentro. Si viene alguien por aquí, no sé si podré engañarlo. Ya tienes bastantes problemas, jefe. Ya cubro yo esta parte. ¡Buena suerte! No desesperes, hermano. Hemos venido a salvar la Commonwealth. Por aquí hay música. Sí. ¿Con vosotros? No sabría ni por dónde empezar. ¿A
Atención, esto es un recordatorio. Toda la tecnología recuperada debe presentarse de inmediato al supervisor Winland para su evaluación. Todo aquel que se halle en posesión de tecnologías no documentadas será sometido a interrogatorio y castigo. Siempre justifica los medios.
una apuesta. Queda una. Y ahora a salir de aquí. Bien. Si crees que es la mejor forma de hacerlo. ¿Escudero? Llegaste en Claymore, ¿no es así? ¿Vas? Vale. Claro. Ah, unos saqueadores idiotas se hicieron con... ¿Calle? No tengo la llave. Creo que no es...
lista para... ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¿Qué tardas tanto? Hay todo un mecanismo para esto. Voy todo lo rápido que puedo. ¡Mierda! ¡Enemigos en tierra! ¡Suéltale caña a todos! Por intentarlo. ¡Mierda! ¡Lo deje! Eso sí que es gordo. Descansa, Lord.